Muy bien, empezamos. Vamos a poner a cocer nuestra lengua y le vamos a agregar nuestro ajo, un pedazo de cebolla, sal, pimienta, laurel. Y a mí me gusta mucho usar de manera fresca lo que es el tomillo y el orégano. Entonces, vamos a agregar y vamos a cocer a fuego medio. Vamos a poner a asar nuestros tomates y nuestra cebolla. A mí me gusta asarlos en el hornito eléctrico porque queda mejor este asado, más parejo. Quedan asados así en el hornito. Vamos a echarlos a la licuadora y molemos. Ponemos a guisar nuestro ajo en un poco de aceite de oliva. Bien, ya está listo nuestro ajo. Vamos a vaciar nuestra salsa y a dejar que se guise bastante bien. Muy bien, vamos a agregar nuestras alcaparras, nuestras aceitunas, nuestros chiles güeros y vamos a ponerle nuestras hierbas de olor, que es tomillo fresco, que le vamos a dejar, y nuestro orégano, una pizquita muy pequeñita de, la corregimos, sal, una pizquita, cualquier cosita de canela y de clavo, cualquier cosita, que ni se note. Vamos a agregar también un poco de laurel. Y esto ya está agarrando un sabor muy, muy rico, muy especial. A nuestra lengua lo notamos porque podemos encajar perfectamente un tenedor. Muy bien, vamos a rebanar nuestra lengua y vamos a dejar que agarre todo el sabor de nuestra salsa. Vean nada más qué rico está quedando esto. Vean qué rico ha quedado esto, listo para servirse. Muy bien, vamos a ver esta delicia cómo queda. Yo le voy a cortar un pedacito de chilito. Se lo pongo encima este pedacito con una alcaparrita, una aceituna. Por cierto, un saludo a mi comadre Lilia allá en Perote, Veracruz, que esta lengua le queda deliciosa. Saludos, comadre. Vamos a ver qué tal. Sensacional, ¿eh? Riquísima, no tiene pierde. Buen provecho.